Tengo el privilegio de contar esta mañana con el colega periodista Héctor Estrada de Chiapas. Héctor, muy buen día. Muy buen día, Marta. Qué gusto. Gracias. Héctor, ¿cómo podemos hablar de lo que se está viviendo en Chiapas? Es decir, se habla de comunidades desplazadas, se habla de una situación de violencia por parte del crimen organizado. ¿Qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que están viviendo ustedes allá? Pues fíjate, Marta, que durante los últimos años Chiapas ha vivido un estallido de violencia relacionada con el crimen organizado que ha dejado ya a numerosas comunidades, principalmente de la frontera y de la sierra de Chiapas, en medio de una disputa criminal entre dos cárteles, y eso ha traído una violencia constante. El último desplazamiento masivo importante se dio en enero, con un aproximado de 2.300 personas en el municipio de Chicomucero, Chiapas, donde la violencia ha sido constante y permanente. Entonces, Chiapas vive esto. Los municipios más afectados, te comento, son justamente frontera con Malapa, que es como el punto neurálgico de la violencia que se está viviendo, y Chicomucelo. Actualmente, en las últimas semanas, ha habido, digamos, un estatus de mayor tranquilidad. Sin embargo, es algo que ha sucedido de manera recurrente durante los últimos 2, 3 años, en que la violencia baja, pero termina en nuevos enfrentamientos constantes. Te decía, el último desplazamiento fue en enero, pero también hubo uno hace, no a tan mayor escala, pero sí hubo uno reciente hace 2 meses, igualmente en Chicomucelo, porque nuevamente avanzó uno de estos grupos del crimen organizado. Y pues nuevamente desplazó a familias de al menos 5 o 6 comunidades de este municipio, y ha sido una pesadilla grave, grave para miles de familias de estas regiones del estado de Chiapas, por supuesto. Sí, hay una situación que se da ahí, Héctor. Nos dicen en el centro del país es no se crean todo lo que dicen, no es tanto. Y nosotros en una intención de informar, de sobre todo comunicarnos con colegas periodistas que están ahí en la zona, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se exagera? Y bueno, en estos tiempos de redes sociales hay que decirlo, ¿no? O sea, te caes en la calle y pues te vas de ladito y sigues caminando, pero si hay una cámara ahí, si hay una cámara, ya dirá que hay fractura, que fue culpa del municipio, que fue culpa de la banqueta, no sé. O sea, quiero poner este ejemplo tan X o tan burdo, pero para decir que ¿qué es lo real? O sea, se hablaba de 500, 600 familias que habían sido desplazadas. ¿Qué es lo real y qué es en sí lo que maximizan, sobre todo los medios de comunicación tradicionales? Si bien hay pues una lluvia de desinformación en redes sociales respecto al hallazgo de cuerpos de personas con narcomantas, cartulinas, ahí, sin embargo, pero la información, el número de desplazados, el nivel de la violencia y lo que se expresa a través de los medios nacionales de lo que está sucediendo en Chiapas es completamente real. Lo que estamos viviendo en Chiapas es durante los últimos años, más allá de los tintes políticos, más allá de toda esta politización del tema que se quiere hacer en Palacio Nacional, pues es muy real. En Chiapas hay temor. En Chiapas hay temor más allá de las zonas que se encuentran afectadas directamente por los enfrentamientos constantes. Tan real como esta cifra que bien mencionas, de 600 personas que hace alrededor de un mes, mes y medio, se tuvieron que cruzar la frontera de Chiapas a Guatemala. Estamos hablando de personas de Amatenango de la frontera y de Mazapa de Madero, que tuvieron que pasar la frontera a esta zona de Cuicuilco de Cuilco, perdón, para refugiarse de las balas. Y esto no había sucedido en Chiapas. Era algo que era inimaginable hasta hace algunos años, y que hoy es real, y que hoy es real, y que hoy está en cifras oficiales, en comunicados del Instituto de Migración de Guatemala, quien ha dado una parte, que ha dado información sobre que actualmente permanecen alrededor de 200 personas que no quieren regresar a sus hogares en el lado chiapaneco, en el lado mexicano, porque tienen miedo.
Y el miedo no es una alucinación, el miedo es real, porque esta disputa criminal que hay entre dos cárteles del narcotráfico, los más importantes del país, digamos, por lo menos los más importantes en el sur del país, ha dejado en medio a familias que han sido secuestradas en todos los sentidos que te imaginas, Marta. Secuestradas desde bloqueos permanentes en carreteras hasta el reclutamiento forzado en municipios como frontera con Malapa y Chicomustelo. Y esto es grave, es real. Testimonios, audios e incluso como periodistas muchas veces se ha tratado de cuidar un poco la información por los niveles de violencia que podría expresarse. Violencia gráfica, violencia literal. Entonces no es una exageración lo que sucede. Las cifras, los desplazados, los enfrentamientos están en las redes sociales, están en los medios nacionales con imágenes que los propios pobladores en desplazamiento han compartido, que las propias personas afectadas han compartido. En Tuxtla Gutiérrez hay también desplazados, en Comitán hay desplazados, en muchas zonas, en San Cristóbal de las Casas hay familias desplazadas que han preferido llegar, moverse de estos municipios que son un riesgo constante para iniciar una nueva residencia en municipios donde el riesgo es mucho menor. Entonces, sí es verdad, sí hay un escenario distinto, nunca antes visto en territorio chiapaneco, por lo menos no en la última década, a principios de la década pasada, eso era, nosotros observábamos ese tipo de noticias en el norte del país, pero ahora ha llegado hasta acá y eso es grave y lo vivimos de manera constante, sino en el día a día, sí, de semana en semana lo que pasa en Chiapas. Sí, sobre todo que eso en el norte lo hemos padecido muchísimo. Chiapas, poco más de 5 millones de habitantes, 124 municipios. Esta violencia de la que dices es inusitada, que no la veían hace 10 años, que la veían en otras partes del país. ¿Esta violencia se concentra en qué municipios o en cuántos municipios de los 124 para tener un contexto, Héctor Estrada? La violencia más grave, digamos así, se concentra, o la más mediática, se ha concentrado durante los últimos 2-3 años en la zona sierra y fronteriza de Chiapas. Estamos hablando de una 20 de municipios que tienen este problema más álgido, pero realmente la violencia se ha vivido en todos los rincones del estado. La semana pasada, el lunes pasado, hubo un secuestro masivo de personas en la carretera que comunica a la capital chiapaneca con el centro del país, Ocosocuautla, Las Chuapas, justamente cerca del puente Chiapas, Raudales Malpaso, donde durante todo el transcurso de la mañana personas fueron interceptadas por personas armadas, llevadas a un sitio encapuchadas, amagadas, para ser liberadas hasta en la noche. Y te hablo que esta zona de Raudales Malpaso, a la que te hablaba anteriormente, de frontera con Malapa, Chimolzano, están lejos. Estamos hablando de dos regiones del estado completamente distantes que siguen teniendo, que también presentan estos síntomas de violencia, de narcoviolencia. Y yo te podría decir que prácticamente la mayoría del estado vive un estatus de violencia. En la capital chiapaneca, por supuesto, también es menor, pero pues a los alrededores, Intalapa, Villaflores, evidentemente la zona fronteriza, que es la zona de interacción, es la más grave, pero si redujera el tema a municipios, sería mentirte, Marta, porque la verdad es que la violencia se ha generalizado en Chiapas, y también lo que sucedió este lunes, lo que te comento, del secuestro masivo, que comenzó según testimoniales, que en audio y en declaraciones ministeriales de personas que iban en sus vehículos particulares en una carretera que es la principal conexión que tenemos las y los chiapanecos con la zona de Veracruz y el centro, la carretera que nos lleva a la capital del país, pues fueron secuestrados y durante varias horas y liberados hasta eso de la medianoche, 30 personas, eso es inusitado también. O sea, ya no hay seguridad en las carreteras, hay mucho miedo después de lo que sucedió. Eso comenzó a suceder en la carretera que va de
Ocosocuautla a la costa, a Arriaga. También los medios nacionales estuvieron reportando agresiones, robos de vehículos. Lo que sucedía, lo que sucedió mucho tiempo en el norte, sucede ahora en el estado de Chiapas de manera más agresiva con este enfrentamiento sistemático de los dos cárteles. Y pues sí, o sea, en la región Altos, en Tila, para que tengas, en Tila hace unos días hubo un desplazamiento masivo de personas que se hacen pasar por grupos paramilitares, que adquieren nombres de grupos de autodefensa, pero que en el fondo también están financiados por el crimen organizado, y se ha vuelto un problema descontrolado que también ha generado desplazamientos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno estatal y del gobierno federal en ese sentido? O sea, estamos revisando y viendo que, por ejemplo, a diferencia de la sierra y la frontera, donde el conflicto es más extenso y lo protagonizan dos cárteles, en Los Altos, por ejemplo, el conflicto por ahora se focaliza en Panteló, donde los dos grupos armados locales, los Machetes y los Herrera, se disputan el control de la municipalidad. Pero así como hablamos de ahí, hablamos de ejemplos en cada municipio. ¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental en ese sentido, Héctor? Yo te podría decir que la respuesta ha sido intermitente. Los pobladores de municipios como Panteló, como Chalchihuitán, como Chenaló, que están, son muy cercanos, el propio Tila, que también está, que también tiene un conflicto similar, pues han vivido una respuesta intermitente de las autoridades con una intervención que sucede solo cuando el problema escala a 8 columnas nacionales y cuando se vuelve escandaloso lo que está sucediendo, hay una intervención en sinergia con la Guardia Nacional, con autoridades de los 3 niveles de gobierno para ingresar, mantener la paz. Y a los meses o mucho o un año se vuelve a desatar cuando las autoridades, el ejército, la Guardia Nacional se retiran de la zona. Nuevamente estos grupos vuelven a amedrentar a los pobladores y son gente que vive con miedo. Es justamente lo que quiere la gente. Quieren que la paz retorne de manera permanente, que no sea una paz provisional, que no sean operativos que duren 2, 3, 4 meses y luego los dejen nuevamente en la orfandad. Eso es lo que ha sucedido. En resumen, es una intervención intermitente del Estado, donde no hasta hoy no se ha garantizado una paz permanente en las regiones de mayor conflicto, y pues que ojalá con este cambio de autoridades y con este nuevo con este nuevo orden dentro de los 3 niveles de gobierno, porque en Chiapas también hubo cambio de gobierno, pues esperan que haya ya una solución por lo menos más estable a la violencia que se vive en buena parte de la entidad. Eso es lo que esperamos en todas partes. Héctor Estrada, ¿dónde te encontramos? ¿En qué medio? ¿Y en dónde te podemos seguir para seguir informando de manera desde el lugar de los hechos? En mis redes sociales me pueden encontrar, para quienes nos sigan a través de a nivel nacional, estoy como Héctor Estrada Avelar, en Facebook y en Twitter como Héctor Estrada MX. Ahí con gusto los mantengo informados de lo que sucede aquí desde el estado de Chiapas. Bien, Héctor, pues muchísimas gracias por esta colaboración y por esta entrevista desde allá, desde Chiapas. Seguiremos al pendiente.